Hola. Sí, ahora sí se escucha. No hay ni de arreglo. Yo, ahí voy. ¿No está Flag? Flag dijo que ya se va. El vago. Yo me despierto recién solo para esto. ¿Quién más está relatando? Willy está muteado, no quiere relatarlo. Y Iván no me respondió. ¿Pero está en el servidor? Ahí entré. Va, estoy entrando. Tiene pinta de que va a estar peleado el partido. Y parece que arranca. ¿Qué hora es? Vos que iba abajo, no va a jugar Lea. De arranque. Parece que va a arrancar en el banco. Dale, Flack, Ah, mira, hace algo, entró. viejo. ¿Quién se fue? Excel. Y sí. Este le estaba calentando. Está primero, Cap. Puntaje perfecto. Hasta ahora. Ganó 4 de 4. UD creo que tiene 7. Sí, Cap tiene 12. Perdió 1 y empató 1. No me acuerdo con quién. Perdió con GS, pero no Sí, me acuerdo perdió con quién con empató. Gess. Nada, igual ni ganando este partido queda primero. No, pero igual faltan partidos después. Es la oportunidad de Cap para despegarse. Ay, bueno. ¿Qué hace tan solo? No sé. A ver, a ver, a ver. Puse el cuervo.
era después. Quedó pensando todavía qué pasó, Silo. Qué golazo. Se las corrió en el primer palo. Yo pensé que le iba a dar al segundo. Se metió con pelota y todo. ¿Por qué? ¿Cabeceó tan solo? No sé qué pasó. A ver. ¿No Ah, rebotó a what the alguien? fuck. Sí, dio rebote para adentro. Rarísimo. Unión Deportivo Centros. Jaja, ¿qué hace? Diría. Fue cerradísimo, igual no era mala idea. Se iba más al palo. Lo probó, a ver qué onda. Okay. No atajó ninguna, creo. Otra vez, a ver. Están re solo en el área. Se quedan mirando los defensores en el área. No sé cuánto sirve aguantarlos ahí. Sí, tiene que presionar un toque. Tipo, O cerrarse bien. por más que piense que le estás tapando el arco a Lea, va a encontrar un agujero, un espacio. No hay ni un mod para las predicciones. Un poco tarde. Sí. Tiro Bueno, Iván, olímpico. ya sé que estás viendo esto. Hijo de puta. La araña boque. Si el partido va a seguir así. Nada más que estaba atentos ahí. Si este le entra va a ser por Nico, supongo. No.
mucho PC haciéndolo. No hay nadie, está Nico solo. Me desperté y tenía como cinco notificaciones de que Messi se iba al Barcelona. ¿Qué opina el chat? ¿A Una dónde va? noticia del día. Después de entrar al Discord y estaban todos pasando memes de que murió Messi. ¿Pero qué onda? ¿El Barcelona lo despidió? ¿O Messi se fue? ¿Cómo es? Es un tema de la liga que no deja contratar por cierta cantidad de plata, algo así. Pero Messi no había Tipo. firmado el año pasado. ¿O no? Nada que ver. No. El año pasado también capaz se iba y no se fue. Creo que renovó antes de quedarse libre. Este año se llegó a quedar libre, entonces es como si contrataran a un jugador nuevo, básicamente. Y Y entonces no esa. pueden contratar por cierta plata. ¿Pero puede jugar en algún otro equipo o esta temporada se queda en su casa nomás? Y sí, puede ir a donde quiera. Mientras no tenga ese problema, ese mismo problema en otro equipo. ¿Qué opina fan del Gordo 233 y Iván GD32? ¿A dónde va a jugar Messi? ¿Y será feliz en ese equipo? Para mí se va a ir El PSG a la con Neymar. Juve. Sí, a un equipo de eso. Dale, Nico. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Se cayó, se cayó. Se Estaba cayó el esperando a que stream. salga para pasarlo y cuando terminó de pensar eso ya le achicó bastante. Durmió Nicolás. La revancha. Vení, loquito. Vengan a relatar.
Al PSG con Sergio Ramos, se va a jugar con la Fiera Rodríguez. Vos decís que ya se va a ir a Newell's. A ver, vamos a preguntarle a Boque. Para vos, ¿a dónde se va Messi? El sapo. Para Boque se va a Liga de Quito. El sapo. Para mí, si Messi va a Newell's, va a ser los últimos 6 meses de su vida. Bueno. Aunque estaría bueno que se vaya a los últimos años, así lo vemos un toque más acá. Y que Maxi Rodríguez juega hasta los 45. Ya no da más. Por eso, pero que aguante por Messi nomás. 5 minutos va a jugar. Juega quieto. El jugador no mete gol. Pancho de 714 se ha suscrito con Prime. Un saludo, Panchito. Y gracias por el Prime. Gracias por la sub. Messi se va a la MLS. Ni a palo. ¿A dónde se va a ir? ¿Y si se retira nomás y no da news? Se retiró, hermano. El mundial el año que viene. O ¿Quién sabe? Capaz se cansa del fútbol. Morgan, cerrá el orto. Luxen dijo que diga eso. A la MLS con Aiman Almas. Y no me extraña de mi fan, número uno. Después te firmo el pad. Se va a la MLS a que le dirija a Burdizo. Bien, Boque, buen despeje. Anduve por capital, Luxem, te hubiera dicho y te firmaba el pad como querías. Sin palabras. Nicolai, mano a mano. No. Pero tenía toda el área para correr. Ah, igual no le pegó mal. Tuvo mala suerte que le picó para afuera. Llega a picar para Podría adentro y era correr golazo. un poco más. Sí. Son tres marcando a Cabecinha. Encaralea, 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 gol, 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 gol.
¡Qué golazo de Lea! ¡Anotación! ¡Qué lindo gol! Es una caricia al alma para los buenos amantes del buen fútbol. What the fuck, wow. ¿Por qué se escuchó el pitido antes de que sea gol? Full torrent. Baba full torrent. Han tiroteado, ¿no? O sea. Sí, de tiroteo de molcro. Se fue a la mierda, cabecinho. Pero, ¿cuál es el problema? No hay Sí, cuánto, ahora estoy 90. viendo ahí 70 meses. Me bajó un toque. A mí al menos. Ah, oh, bueno. Sí, está 70 meses. Van a tirar el partido. Lo suspende Uda. Recordemos que hay tres jugadores que están en el top de goleadores en la temporada. Aguantame que gol de wey. Y la hinchada de fondo. Ah, mal. Pongan un bot. Es un embole. ¿Qué pasó? ¿Le quedó en la nuca la pelota? Grande, el bambino. Se acordaron un poco tarde, está entrando el equipo. Tiraban ahí en mitad de partido. No cuento. Nicolai J. Pelada y Cabecinho entre los goleadores. Y las asistencias, J es el mejor. El más asistido. ¿Pero de acá o de todo? No, de acá. Igual el J sí es el top 1 asistidores. Y ahora sí es un ¿qué? Goles. La remontada, ¿no? ¿Cómo que J? J. La remontada. Miré la otra vez y estaba. Una asistencia por partido, casi. Puta madre. Los top rústicos están Joao Cabrera y Iván. Iván. ¿Cuántas asistencias tiene? Bueno. Pero no en el top, yo estoy. Tengo una roja nomás. ¿Cuántas asistencias tiene Jota ahora? En este partido. Y en este partido no sé. Entonces. Una. Tiene 24 de 23 partidos. Se voy a hacer echar. Qué germán. La policía. La policía. Se podría hinchar. Becas, ese es el top rústico. ¿Quién lo diría? Iván tiene 16 partidos, 2 faltas, 2 amarillas, 1 roja. Nada. Yo debería tener 10 amarillos. Y Morgan, 24 partidos, 6 faltas, 3 amarillas, 1 roja. Ahora, si vos tenés doble amarilla, ¿te cuenta la roja también? ¿Y las 2 amarillas? Sí, yo tengo eso. En un entonces partido. Toby la roja fue contra Viral, contra Cap, digamos. Sí, venía re tranca ese partido.
¿Quién pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se Partido fue? picado. Partido picado. Nicolai abajo. Se fue Boca. Salió Boca. ¿Cómo que Nicolai abajo? Sí, ese ya ¿qué me mierda parece pasó? Que quieren perderlo, Y ¿no? que se le viene la noche. Hoy le despertó, abrió los ojos. Pero... no sé, de repente pam pam, dos goles. Nicolai, ¿a vos? Y ahora abajo. A un gol. ¿A vos qué? Un mal partido. Nicolai no está haciendo mucho arriba tampoco. Sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno, se pasa. Granito. ¿Esta cabecilla? No, salió. ¿Sí? Hola, no sé, puta. Unos minutos. ¡Está! Salió lesionado. No, ¿qué no. Hizo? No. ¿Qué hizo esto? ¿Para qué te traje? Puta. ¡Uy, el fútbol! ¡Uy, el fútbol! ¡Uy, el fútbol! ¿Por qué se ríen de eso? No sé, lo ripamearon anoche. Creo que soñé con Pagani, mamá. Pero es que... murió el fútbol de verdad. Ay, Casano. Menos mal que Lea, no sé qué mierda hizo. Hola, vida. ¿Por qué está Nicolai defendiendo? Hola. No sé, porque... hola. KJ contra 3 y... ¿por no. qué Ude metió 2 goles en 5 minutos? Ay, Casano. No. Porque murió el fútbol. Casana que tiró una del PSO y no salió más. Ah, igual Nico está contra Gonzalo, no es que está contra Jota. No sé cuándo entró Cuca, pero bueno. Aguanto en los 15 minutos. Sí, podían llegar del minuto cero, hijos de puta. Pero, no, yo estaba cagando, la verdad. La mitad del tenía partido sorete... sin relato. Ah, cagando, media hora cagando. Tenía un puto sorete, no saben. Tamaño Coca-Cola de 1,5 litros. O sea, sí, literalmente. Color Coca-Cola. En este momento. ¿Qué? ¿Color Coca-Cola? ¿Bien negro? Claro. Como la mayoría de los hinchas de Boca. Mayoría de la brasileña. Hola, uy, hola. Uy. No, hola. Lo tapó el hinchado justo. ¡No! Che, pero no estábamos en el stream, ¿no? No, creo que... uy, ah, bueno, ya ¿cómo que fue. Estamos en el stream? ¿Hola? ¿Estoy streameando en Twitch? Hola. Sí, maestro. Sí, Pancho recién no acaba tengo de dar una sub, Frank. No tengo internet. Suscríbete, Cucasito. Suscríbete y te agradezco. ¿Me suscribo? A ver... son 300 pesos. Yo tengo... ¿ya te suscribes igual, no? No sé, acá me salta que no. ¿Cómo que no? ¿Se me renovó? Para mí que estás mintiendo. Yo soy accionista por eso, boludo. Para mí que estás cagando. No me la Counter Strike. Vamos, Argentina. Vamos a ganar. Se mandó Jota, ¿no? Perdela. Bien. Vamos. Último 10 minutos, ¿no? Aguante. Puede pasar de todo. Aguante, hijo de puta. No se cae. Aguante. No, ¿por qué un dólar? ¿Hola? ¿Qué? ¿$2? ¿Hola? Ayer. Dale, hay que se arregla. Ahí se pasa ahí está. Uno, se pasa dos, va a meterse al área, sombrerito los dos juntos, le pegó Lea, qué golazo. ¡Gol! Hola, me suscribí. Hola. Pero viejo, Lea, toda la que le pegó al arco fue un gol. Murió el fútbol. Murió el fútbol. Gracias, Puka. Literal, Lea tiene 5 tiros. De cinco nada. Goles. Literal, fight. No atajó una. Nuevo goleador, Leandro Carp. No, Leandro Carp. Creo que no fueron no todas las manos. ¡Ay, no! ¡Sáquenla! No. Sáquenla, no, péguenle más bien. ¡No! ¡No, Master! ¿Qué se comió? Che, tengo el borre fuerte, creo que no se escucharon. ¡Murió el fútbol!
Boludo, estaba viendo el partido por Twitch, bien tarado. ¿Qué Tengo acá la transmisión exclusiva, boludo. Ay, ay, Gastón, ay, Gastón, ay, ay, ay. Se lo olvidó. No, se lo olvidó. Bueno, 4 minutos más lo que agrega Morgan para ganó, empatar el partido. Che, va a salir que aprender la liga, boludo. Pero se queda la vuelta todavía. Sí, pero ya ganó 5 de 5. Además, la mayoría está complicado, creo. Sí. Nada más creo que está bien. Ude, no está segundo. Está bien, si ya le llevaban 5 puntos antes de tu partido. ¿Ya le lleva 5 puntos? Ya está, boludo. Sí, por eso, no tenía que va a llevar 8. No, como 8. ¿Con este 8? Ah, no, sí. Con este 5 sí. Me parece. No, con este 8. Fíjense. Ah, pero ya son campeón. Por eso, ganan 2. Nadie, el que quería mofar. No, mofar no, boludo, si... Tengo 0 puntos yo, ya no alcanzo, ya no los alcanzo, literalmente ya no los alcanzo. Puedes empatar, ¿no? O sea, con este partido los puedo empatar. Mirá, un tiro de Leo que no fue. No, no contó porque fue el palo. Por eso. 5 de 5, bro. Hace un gol, Cano. Entró Buki en la mitad de juego. Eso es amarilla, hermano. Eso es amarilla, bro. Van a amonestar. ¿Cómo es esta mierda, la concha de tu madre? No, igual pará, fue amarillo inteligente para mí, eh. Entró para limpiar la tarjeta. Próxima fecha no juego. ¡No! Además, soy ultrajado por la pe.